Hola, Mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si encuentra usted una explicación a por qué dos partes tan tan diferentes. En la primera el equipo prácticamente no ha existido y en la segunda es verdad que el Betis también al final ha tenido las suyas, pero Valencia ha tenido algunos minutos en los que parecía que podía llevarse el partido. Gracias. Sí, bueno, eh, a ver, perdona que no te oigo muy bien. Eh, creo que eh, sí. si no respondo a tu pregunta me, me lo dices, ¿vale? Un poco. Eh, a ver, creo que otra vez eh, hemos dado esa ventaja al rival, sobre todo por falta de, de atención y por falta un poco de concentración en esas jugadas a balón parado. Que tanto la falta frontal como el córner eh, han sido dos jugadas en las que debíamos de haber defendido mejor. Y en un partido en el que en ese momento pues estaba tan, tan igualado y, y esos detalles pues han hecho que nos pusiéramos por detrás dos veces en el marcador. A pesar de todo. Creo que el equipo, pues bueno, esa primera parte tampoco era merecedor de, 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 de ese resultado negativo. La segunda hemos empezado, yo creo que poco a poco mejor, con más espacios nos hemos sentido eh, también mejor. Eh, las transiciones eran buenas, eh, terminábamos algunas situaciones, yo creo que con opciones reales de, de hacer gol, la ocasión de Yunus, la situación del fuera de juego, algunas llegadas también, más balón parado en. en en área contraria y podíamos haber hecho algún gol más, la verdad, pero bueno, el rival también recuerda una ocasión a final del partido y bueno, eh, la pena es haber concedido tanto en un momento en el que el rival tampoco estaba eh, agobiándonos y, y que bueno, el esfuerzo del equipo destacaría sobre todo... Esa capacidad que ante la adversidad el equipo se sigue sobreponiendo, como la semana pasada, y que es capaz, pues bueno, en este caso, otra vez de, de puntuar frente a un equipo en un campo pues, pues complicado. Es el turno del chiringuito, Alex Silvestre, cuando quieras, Alex. ¿Qué tal, mister Alex Hola. Silvestre del chiringuito? Hola, ¿qué tal? Yo le quería preguntar por, por Guedes hoy. Eh, otro buen partido del, del portugués, se le ve con ganas de, de liderar el equipo. Pero sobre todo le quería preguntar eh, qué culpa de este cambio a positivo tiene el entrenador. No sé si solo es no solo ponerle y darle minutos, sino también una parte psicológica. No sé cómo ha llevado para ver eh, este cambio de Guedes de hace unos meses a, al Guedes de desde hoy. Sí. Bueno, eh, a ver. Eh, yo creo que Gonzalo es un gran jugador y que el verle a ese nivel. Pues desde luego nos alegra a todos y confiamos en que lo siga manteniendo de aquí al final del partido, al ah, de final de temporada, perdón. Eh, hoy ha sido, creo que, clave por la acción del gol, por todo el trabajo que hace para el equipo y por esas salidas en conducción, al espacio, la calidad eh, con el balón, que ha participado también en la jugada del penalti. Bueno, eh, creo que, como digo, es un, un gran jugador y que el mérito es. Totalmente de él y de sus compañeros y, lógicamente, pues al entrenador eh, espero que le, que le daréis el, el mérito que vosotros queráis. Pero bueno, yo intento ayudar eh, a Gonzalo y al resto de compañeros a sentirse bien individualmente, a funcionar colectivamente, que creo que es clave para que consigamos pues, muchas victorias de aquí al final de temporada. Es el turno de Valencia Capital Radio. Luis Urrutia, cuando quieras, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, enhorabuena por el punto. De los cinco hombres que salieron desde el banquillo, eh, Alex Blanco y Yunus están en dinámica de, de equipo absoluta. Solo pudo jugar nueve minutos Oliva, pero sí que me gustaría que valoraras eh, los minutos que has dado hoy a Piccini y a Cutrone eh, en el partido de hoy. Gracias. Bueno. Eh, te voy a contestar lo, en referencia a Piccini y a Cutrone, porque el comienzo no te he oído muy bien. Si quieres que te diga algo más, me lo dices después eh, y hablamos de, de la primera parte de la pregunta que no se oye muy bien. ¿vale? Eh, bueno, eh, Cutrone, en el día de hoy eh, necesitábamos, eh, con el paso de los minutos, una, un jugador que tuviera complementario de Gonzalo, que creo que estaba haciendo daño al espacio. ...y que necesitábamos un jugador también pues que fuera... ...un poco más en referencia también en esos primeros balones... Que, ...que tuviera esa movilidad... ...y que nos llegara al área en la situación de últimos metros para finalizar... ...creo que era el, el momento y la oportunidad para que Cutro jugara... ...y bueno, y creo que ha hecho unos minutos eh, buenos... ...ayudando al equipo a, pues, a conseguir este, este punto. piccini pues me alegro también por su participación... ...porque creo que cualquier jugador que pasa por periodos largos de lesión, por ese, esos momentos de, de sufrimiento y que después de tanto tiempo pues recoja otra vez eh, la, la recompensa de tener minutos, pues creo que tanto todo, todos sus compañeros eh, como yo y todo el cuerpo técnico y todas las personas que le rodeamos nos alegramos mucho y es tener una, un jugador más disponible, sabiendo que cuando... Al comienzo del partido eh, teníamos la opción de sustituir a Titi a, a Correa eh, no creía también que no era el momento para que entrara eh, Cristiano, porque tantos minutos realmente no veía que fuera bueno para él. En cambio, ya más avanzado el partido, pues sí que creía que era un buen momento para, para hacerlo y, y creo que ha respondido muy bien. Es el turno de, de Apun Media. Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Hola, Mister, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería volver a incidir también en, en los cambios. Eh, la semana pasada se los cuestionamos eh, y hoy han cambiado el partido. El equipo ha acabado eh, con muy buena energía eh, ese último tramo de partido. No sé si la segunda unidad hoy le ha convencido algo más y si le va a dar más oportunidades. Bueno, a mí mis jugadores me han convencido eh, desde el trabajo diario y, y desde su actitud y compromiso con el equipo. No necesito tampoco eh, que en un partido lo hagan especialmente bien para saber de sus posibilidades y de saber que puedo contar con ellos en los momentos que crea que es oportuno. No, hoy en concreto se han dado muchas circunstancias y si hemos conseguido en el día de hoy sumar en un campo como este ha sido fruto de un poco de la actitud de todos y de la buena disposición de todos. Ha habido cambios a comienzo de partido, la, la lesión de titi, jugadores como Carlos, como Uros, eh, a lo largo del partido también han tenido que ser sustituidos por eh, diferentes molestias y ahí vamos adaptando el equipo y vamos adaptando con, los, con las posibilidades que teníamos, pero sobre todo eh, por la buena disposición de todos y porque al final han tenido una gran actitud y si hubiéramos estado un poquito más afortunados en alguna salida, pues incluso igual podíamos haber llevado los tres puntos. Acabamos con Radio Sport, con Edu Tamarit, cuando quieras, Edu. No se oye. Hola Jali, gracias. Ahora Muy buenas. Sí. Hola, ahora sí. ¿qué tal? Muy buenas. Edu eh, Marit para Radiosport y para Siete Televalencia. Sí. Eh, mire, el Valencia lleva el séptimo presupuesto en cuanto a la liga y sin embargo ha sumado tan solo 35 puntos en 33 jornadas. Luego por el estilo de fútbol, pues un 4-4-2 que está replegado, que busca los contragolpes y sin embargo cuando el equilibrio tendría que ser lo más importante, ha encajado 44 goles. Luego, algo no funciona en este Valencia Club de Fútbol. La pregunta es... Ante esta situación, ¿por qué no trata de cambiar nada? ¿Por qué siempre vemos el 4-4-2, por qué siempre vemos a los mismos jugadores? ¿Por qué nos conocemos el 11 de memoria si ahora mismo los resultados no le están acompañando y al Valencia le cuesta un mundo ganar partido? Bueno, eh, entiendo que cada, cada alineación que hago, que creo que es la mejor para, para ese partido y nada más. Eh, en cuanto al sistema de juego, sí que hemos optado por cambios. Igual no en la formación, porque dentro de ese 4-4-2 no es lo mismo jugar con Yunus en banda derecha que, por ejemplo, que con Dani Vaz, o no es lo mismo jugar en el lateral derecho con Dani Vaz o con Titi Correia, no es lo mismo jugar en el doble pivote con unos jugadores con Carlos y Uros más constantes, o con Dani Vaz y con Uros, o con Cristian, no es lo mismo jugar con Tony Lato en el interior o jugar con Cherisev. No es lo mismo jugar en la punta con Maxi y Gonzalo que con Maxi y Kangi, o con Maxi y Manu, o con, bueno, o con Cutro, bueno, o con Kevin. Eh, no es lo mismo. Aunque pueda parecer que es lo mismo, no es lo mismo. Y tampoco hemos mantenido, es cierto que ha sido lo, el, el sistema o la formación más predominante en, en la temporada, pero también hemos jugado en algún momento puntual con tres centrales, con tres en el medio campo, momentos de partido. Bueno, eh, tengo que decidir y con los jugadores que tengo creo que, que es la, la mejor de las decisiones y nada más.